Mira, aquí es muy importante saber o recordar que es una enfermedad con la cual estamos conviviendo desde hace poco tiempo, ¿no? Entonces, ahora más o menos sabemos la parte aguda de la enfermedad durante la hospitalización, pero todavía desconocemos mucho de lo que vendrá, las secuelas que pueden quedar y sobre todo la repercusión que puede tener a nivel de, ¿no?, la persona que quiere reemprender una actividad de tipo deportivo. Tiene que buscar a un especialista que le ayude a discernir si realmente tiene alguna contraindicación para poder hacer su actividad que tenga pensada, ¿no?, en función de la sintomatología que pueda quedar residual o de algún problema que se haya detectado y que se tenga que tener en cuenta de cara a hacer la prescripción.